Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y bueno, este vídeo lo traigo a petición de varios suscriptores que en mi último vídeo me han pedido que les explicase cómo se podría poner tráfico realista del pack de coches que creé anteriormente, bueno, que subí anteriormente, cómo se podría poner circulación real por las calles, por así decirlo. Así que bueno, eso es lo que os vengo a enseñar en este vídeo. Vamos a ver si, bueno, como veis aquí, bueno, iba a decir, vamos a ver si nos movemos a algún sitio donde podamos ver coches, pero bueno, aquí por ejemplo ya estaréis viendo un coche realista de los del pack ya por la calle. Así que bueno, voy a moverme, aunque ahora mismo tengo la circulación bastante baja por el tema de recursos del PC, pero bueno, con que me empiece a mover un poco vais a ver que vamos a empezar a encontrarnos coches aparcados, circulación del el pack de mod que nosotros hemos descargado en el vídeo anterior, como estáis viendo aquí. Y esto, pues bueno, también depende de la zona del juego en el que vayáis, veréis un tipo de coche u otro. Así que bueno, no me enrollo más y comencemos con el tutorial, que ya os digo que es muy sencillo, no tiene mucha complicación, la verdad. El proceso que hay que hacer es muy parecido a la instalación del pack de mod, así que bueno, vamos allá y os explico cómo se haría. Vale, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de OpenIV y aquí vamos a ir a la opción de Windows. Ya os digo, el proceso es muy parecido a la instalación del pack. Muy importante que tengáis descargado el mod de coches, evidentemente. Vale, vamos aquí a donde pone Open Package Installer. Vamos a ir a la carpeta bonus. ¿Os acordáis de la carpeta que creamos antes para en el vídeo anterior, donde teníamos pues todo lo que viene a ser el pack de coches? Descomprimimos bonus, nos metemos en la carpeta bonus y aquí vamos a ver, aparte de lo que viene a ser el instalador del pack de coches, vamos a ver unos archivos también que nos vienen aquí, que son tráfico americano, un tráfico clásico, tráfico por defecto y aquí otro tipo de tráficos. Así que bueno, os voy a explicar un poco por encima cómo está dividido. Aquí tenemos pues los que ponen tráfico americano, pues lo que hace es simular un tráfico americano por las ciudades, que básicamente vais a ver pickups, coches así más grandes, americanos, etcétera. Y luego, por ejemplo, coches clásicos, pues lo que viene a ser coches clásicos de los que haya dentro del pack, pues eso es lo que veréis mayormente por las calles. Y este que pone def es defecto, es por defecto, por así decirlo. Imaginad que vosotros instaláis cualquiera de estos y llega un momento que os cansáis y queréis volver otra vez a tener circulación normal de coches por las calles, instalaríais este que es el defecto, por así decirlo. Yo normalmente suelo utilizar este, por ejemplo, que pone New Traffic, el de 2023, por ejemplo, es el que yo he probado y me ha funcionado. Vosotros podéis probar todas las que queráis y probando cada una y ver cuál os gusta más y cuál no os gusta. O sea, es simplemente ir probando hasta que encontréis el que os gusta. Yo he probado este y es el que me ha funcionado, es el que habéis visto anteriormente. Luego, por ejemplo, los que ponen Heavy Traffic, estos son tráficos en el que los coches que os van a aparecer por las calles van a ser coches que, por así decirlo, son coches muy pesados para la gráfica de cargar. O sea, la gráfica, tanto la gráfica como vuestro ordenador, les va a costar bastante cargarlos. ¿Esto qué pasa? Eso, ¿en qué repercute esto, por así decirlo? Repercute en que si vuestro PC no tiene muy buenos recursos, o sea, no es un PC de gama alta, no os recomiendo que instaléis los que pone Heavy porque es como que más pesado, por lo tanto el juego se os puede llegar a laguear bastante. Así que si tenéis un PC totalmente sobrado para mover GTA V, sí que podéis probar cualquiera de estos. Pero si no, ir a por los tráficos normales, sencillos, etc. Y bueno, dicho esta pequeña explicación, bueno, también aquí los que ponen no supercar en traffic, básicamente lo que viene a decir es que no aparecerían supercoches, o aparecerían coches pues más normales. Pero bueno,
vamos a hacer la instalación, como os dije. Simplemente yo voy a instalar este, por ejemplo. Le dais doble clic, os va a desplegar esta ventana de aquí. Le dais a instalar, vais a la carpeta mod. Importante, instalarlo en la carpeta mod. Le dais a instalar. Tarda casi nada, esperáis un poco. Y listo, ya estaría instalado. Y como veis, en unos sencillos pasos ya lo tenéis. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido de gran ayuda. Si es así, dejadmelo en los comentarios, por favor, de apoyar el vídeo con vuestro me gusta para que se pueda posicionar, pues os lo agradecería mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.